Hola. Hola, Edward. Hola, Miguel. Hola, Cat John. No estoy para nada molesta con Cat John, Edward. Es que iba iniciando. Hola, Miguel. No, 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 al contrario. Perdóname, Cat Johncito. La verdad, se me fue por completo. O sea, en la mañana se me olvidó de actualizar Fortnite. No se me ocurrió que hubiera actualización de Rocket League. Y estuve. Acabé ya súper tarde de trabajar. Estaba acabando de comer como a las 7. Dije, ay, sí me da tiempo de abrir como 7:10. Miguel Mag. Miguel Mag. No quiero que me perdones, cachón. De verdad quería jugarlo. Te digo que mira, de hecho hasta ahorita, ve, seguía todavía actualizándose. No acababa. ¿Ya jugaste las misiones de Fortnite? Conozco varios Migueles, no sé si seas alguno que conozca de verdad. Tienes una carta de la princesa Peach. Sí, dámelo. Dame todo lo que te haya dado. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo va su día? No he hecho nada. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Me está costando una misión. O sea, además vas a ser muy feliz porque es harto Rocket League en Fortnite. Dame mi vida. Ahí está. Mañana yo creo que podría. Ya ahorita ya le pienso pegar. O sea, ya conseguí el nivel 200 de Fall Guys. Ya me voy a poner ahora sí a Fortnite, porque ahí voy en el 140 y me faltó bien poquito. Y estaba pensando, Cat John, estaba pensando, ¿por qué no abres tu stream el día que sea lo del evento? Tal vez así podría unirme contigo. No sé, se me ocurría. César, sí, no, no sé, o sea, yo creo que no entramos con él. Te digo que yo no voy a estar aquí, pero podríamos organizarnos. No sé qué hora vaya a ser y podría ver si entro contigo. Ay, ando como agripadita. A ver, ¿qué nos faltaba? No sé cuál es el que tú querías ver, Catjón. Dimensión de Bowser Jr. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué onda, Cosmo? Supongamos que estoy bien. Sí, yo digo, Catjón, que lo hagas. Y ya vemos quiénes nos juntamos ahí contigo. O si no, pues ya sabes, aunque estemos los dos. ¿Cómo estás, Cosmo? Magma Pulpo. Ay, Dios. Esto no va a estar fácil, ¿verdad? No, mamen, esta cosa está imposible. ¿A dónde vas? Preparándome para el. ¡Ah! ¿Ya conseguiste las entradas? Vamos primero por ese. Ahí está. Debí de haberme ido ya directamente por la madresa, pero
cosa tan difícil es esto. ¡Corre, corre, Mario! ¡Corre, corre! ¡Ah, no! Maldita sea. Corre, corre. Ah, no sé si escuchan muy bajo el juego. ¡Mames! ¿Lo escuchan bien? ¿Team Bowser? ¿Bowser o Bowser Jr.? Miguel? Okay, bueno. No quería, pero... Yo soy Tim, no me mates, por favor. La muerte es parte de la vida, así es. Bájale un poco a tu voz. Escucho un poco fuerte. A ver, ya le bajé a mi voz. Me avisan si las si los gritos se ven feo. Hola, Slifer. Slifer y Slifer in Hades. No sé, Slay. Hola, Slay. Vengo de parte de mi tío. ¿Y se apellida César? Y su segundo apellido es Juega, ¿no? ¿Cómo estás? El amo Bowser agradece tu sacrificio. Corre, 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 corre. ¿Para dónde tengo que correr? Ah. No mames, no sé dónde tengo que correr. ¿Qué tengo que hacer? Ir. Chale, pero me quedé solo con dos. Bueno, con tres. Ah, debes ir a donde te dicte tu corazón. Debes ir a donde te dicte tu corazón. Ahí está tu amito Bowser. ¿Y cómo estás, Slay? ¿Cómo te digo? ¿Ferry? Si te llevas Max Estrellas, mi papá se va a enojar mucho. Utilizaré mi arma definitiva. Ataca, magma pulpo. No. Ay, Dios mío. El mal es la... Ay, Dios mío.
Ah. Está medio raro. Ay, pero sí está difícil. Ah, sí, no lo estaba dando bien. Cobija de tigre, luego, luego. Qué frío tengo, me acabo de bañar y estoy medio. No, no, pues mira, yo tengo poquito. Tu cobija de tigre, sí. No tenemos de tigre y el elote no calienta. En tu cama de lotito. Ay, gracias por el follow, sobrino del tío. Está. Deberías de tener una cobija de tigre, ya le hubieras encargado una a tu papá, cachón. El bro, hola bro, bienvenido a Luisus, soy a Luisus bro, bienvenido. Este es tu canal, Gina con G, donde jugamos de todo y extrañamos a los amigos. Hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Bro patito. Ya regresa al stream. Mira, no sé qué hizo. Estoy en la lela. Ah, qué bonito. Conseguimos una estrella al regreso de Magma Pulpón. Ya tenemos toda la galaxia. Ah, ok. Ah, no sé qué siga. ¿Qué sigue? Ayuda. No, no se reborice. ¿Qué hay que hacer? A ver, esperen. Vamos a dejar las verdes hasta mucho después. No sé incluso si las hagamos. Una luz salvaje. Ah, con cuerpo de... La skin de pases de batalla de Fortnite se pueden conseguir después. Ah, no, se supone que las del pase de batalla no. Eso es lo que dicen. Que no, no se puede. Supongo que menos las que son doradas y plateadas y esas madres. De pase no, mira, sí. No sé dónde estamos, qué falta, qué tenemos. Ya estoy muy perdida en qué llevamos. A ver. Estas son las verdes, ¿no? Ah, no, este es el nuevo, el jardín. O sea, acá dice, ¿por qué aquí hay dos que faltan? Pero acá hay tres, y acá hay tres, y acá hay dos. ¿Dónde está el jardín secreto de mamá? Llegó la hora. ¿Quieres ir al centro del universo? Pues a ver, vamos al centro del universo. ¿No es el jardín?
Entonces, si quisiera jugar y tener los Spider-Wing, ¿ya valió? No, mira, ahí te va, bro. Mira. Llegar al 100 es fácil porque debes de tener todas las misiones, semanales. Yo creo que es fácil. No, ha valido. Tal vez las de al nivel 200, pues sí te cuesten más trabajo. Yo no he podido llegar. Podrías pagar, pero sí, sí podrías. Mínimo poder tener al Spider, bueno, que es en el nivel 100. No, ese se puede. He visto quienes llegan a nivel 100 en 3 días haciendo todas las misiones semanales. Miren, nos estamos perdiendo la animación. El interior del castillo está comunicado con el otro espacio. Están dentro, deprisa. ¡Go, Mario! Ay, vean, esto se ve bien hermoso. Todavía estás en buen tiempo. No, sí puedes. Pues no, todavía no vamos a ir. Vamos a ir al jardín. Pero no sé dónde está el jardín. Vamos a dar un ratito. ¿Llevas al boss final? No, le vamos a dar otro poquito, ¿no? Vamos al jardín. Que lo juegues. Es que la next semana sale poquito y digo siguiente semana porque en mi lista no hay tienda de juego. Oh, no, yo diría es que si las haces, bro. Las haces en una semana o menos. Solo las semanales y llegas a nivel 100. Enfócate a la semana, a las a hacer misiones. O sea, las misiones son como, híjole, atrapa peces o rompe un auto. O sea, son misiones muy fáciles, pero te tienes que enfocar a las misiones. Hoy vamos a darle al boss, pero vamos a avanzarle un poquito a... ¿Y cómo llegamos a la sala? Al jardín. No, bueno. No, ven, ven, tanto está. No, bueno. Ah, pero sí me regreso hasta allá, ok. ¿Qué es esto? Wow, no, no quiero ir. Ah, ¿puedo regresar? ¿Puedo regresar? Sí, puedo regresar. Ir a la galaxia del río arenoso. A ver, pues vamos. De acuerdo. Es una galaxia, ¿no? Tendré alguien con quien jugar. Ah, dice que ya la hicimos. No. El cuarto de juegos. ¿El cuarto de juegos?
manchen la música, está bien bonita. Ahí está Rosalina. Este planeta me trae recuerdos lejanos. Tenía mucha ilusión de volver aquí después de 100 años, junto a mis destellos. Puede que el destello que ha estado viajando conmigo también se convierta en una estrella algún día. ¡No! ¡Que no se fuera! Algunos destellos se convierten en planetas, otros en soles, y unos pocos se convierten en superestrellas. Estoy viajando con ellos mientras buscan un lugar donde renacer. Pero nunca imaginé que ocurriría todo esto. Vaya, parece que mamá confía en ti. Entonces, ¿qué te parece esto? Si consigues las 100 monedas púrpuras, yo también confiaré en ti. Esta es una estrella roja y contiene el poder de los destellos rojos. Te permite volar por el cielo después de girar en el aire. Mientras oprimes B, podrás elegir la dirección en la que quieres volar con L. Si puedes encontrar 100 monedas púrpuras, también te permitiré usar mi poder fuera de aquí. ¡Oh, my God! ¡No! ¿Qué está pasando? Perdón, ¿quiénes andan aquí? Bichir y César. ¡Hola! Violeta. Ojalá podamos ver el final. ¿Cómo están? ¡Ay! ¿Cómo están? Bichín, César, Marianita, buenas noches. A ver, esto va a estar pesado. Vamos a ver. Mario volador. Durante un salto gira y volarás. ¿Pero qué le hace pensar que sé volar? No mames, huele súper mal. No. No es de tiempo, ¿verdad? No. ¿Se acabó? ¡No mames! ¡No! 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 ¡No sé volar, Yura! Vamos por esa, ahorita vamos por esa. ¡No! ¡Me quedé en nada! ¡Ah! Como el gato volado. ¡Ay! ¡No vi esta madre! Oye, déjame. No, déjame en paz. Sí, sí, es de tiempo. Thank you.
Ay, ¿por qué es tan difícil? Vete para el otro lado. Ahí está. Ahí está la que me falta. Ahí está la que me falta. ¿A dónde vas? Ok, creo que ya tengo todas esas. A ver. Es de tiempo, pero el que puedes volar, no el que tenga que hacer las moneditas. Ese güey solo me pidió moneditas y ya. 100. Si giras cerca de las monedas, van hacia ti. Ah. No, pero pues cuando voy volando, ¿verdad? Ah, no, no quería ir para allá. ¿Dónde vas? No, eso lo facilita bastante. No mames, no puedo ser tan mala volando. Bueno, no, sí puedo. ¿Cuántos me faltan? Me faltan 13. No sé dónde están las que me faltan. ¿Dónde estarán? Ahí. Muy bien, muy bien. Ay, me faltan dos. Ahí está arriba. Ahí están. ¡No! ¿Y ahora cómo me bajo? No, si esto fuera de tiempo sería imposible. Listo, ahí está, lo logramos. Usa la espada del augurio. Esas referencias no te las manejo, amigo. Te las debo. Vamos a dejarle el lurquecito a Banana, que vi que abrió. Listo.
¿Este era qué? ¿El jardín? No, este, ¿qué? No sé qué era esto. Ah, no, no era la sala de máquinas. Sí, por favor. Yo y mi obsesión por ir por vidas, perdónenme. No manchen, se ve todo bien bonito. Estamos en la sala de juegos o algo así, ¿no? Vamos al jardín secreto de mamá. Ah, ahí fue donde entramos. Miren, un glotón. Oye, tú, ¿tienes trozos de estrellas? Si me alimentas con muchos trozos, me pondré tan contento que me transformaré. Quiere 1200. Easy. ¡Ah! Este glotón. Está lleno de transformación el globito Paseo letal. Ay, Dios mío. Pero ahí vamos. ¿Qué onda, Dan? Deprisa, travesía fantasmagórica. Válgame Dios. Está padre el emote modificado. Me va a perseguir. ¡Oh, está bien padre! Solo hablo con los bus, así que piérdete. Huevos entonces. Oye, me llamo Pancarta. ¿Recuerdas cómo moverte cuando eres un Boo? Agita u oprime Y para volverte invisible y atravesar el cristal. Si te dejas llevar por el viento, puedes flotar aún más lejos. Pero ten cuidado de no golpear las paredes. Sin miedo al éxito. Cámara, señales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ahora otra vez para arriba. Voy a caerme, voy a caer. Ay, 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 me caí. Ay, 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 llega, llega. No, bueno. Claro. Madres, nada, no, A ver, solo motes, ¿por cuánto tiempo?
Solo motes. Aplicado. Solo motes. Ah, 2 minutos. Ok, Google. Pon alarma 2 minutos. Ok, ¿a qué hora? Nos vemos lueguecito que voy al cine. ¡Ay! Hay dos man... redonda y verde. Nos saludas mucho. ¿Puedes decirme el día y la hora? Para. Bueno, 42. No hay problema. No se estableció ninguna alarma. Vámonos por el streamer la silla. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos, ok. Ok, Google, pon temporizador por 5 minutos. 5 minutos, aquí vamos. Me queda la silla. Hola, Daniel, bienvenido nuevo. No mancha, no agarramos nada de aquí. Y nos vamos, allá vamos, a la siguiente. Ahora sí, vamos al jardín. Ah, está bien padre, es el pico del castillo. El jardín de su qué. Y aquí hay otras 4. Galaxia de la Gruta Calabaza. Galaxia de la Flota de Cañones. Galaxia del Paseo Infernal. Galaxia de Círculos Misteriosos. Pues las vamos a dejar para después. Vámonos al Bowser. ¿Ya están listos? A ver, ya voy a quitar el modo solo emotes. Ay, no sé cómo irme para allá. Ahí está. ¿Qué pusieron? Ah, que deshabilité. Vámonos. Tum, tum, turun, tum. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. La la, chulada. Gracias. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Gracias, Sara, ya vamos.
Ahora sí no me pierdo la animación. Toda se hace una nave. Con hartos bowsercitos. El interior del castillo está comunicado con el otro espacio. Estás dentro. ¡Deprisa! Eso se ve padrísimo. Ok, Google. Para. Vamos. Ay, Dimensión Galáctica de Bowser. Traemos 19 vidas. Mamá me lo dijo. Sé que todo esto no es solo por nosotros, también para salvar a tu ser querido, Mario. Ten mucho cuidado y por lo que más quieras, no falles. No, pues gracias por la presión. Esos círculos luminosos tienen gravedad, síguelos. Oh, qué cool. ¡Qué cosa tan increíble! ¡No manchen! Con todo el foie. Que me perdone Cayón por no agarrar las cosas. ¡Nah! Okay. Si es de tiempo, eso sí se van quitando. Vamos bien, vamos bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no me pueden dejar ahí?
Ah. Nah. Uf. Vidas, 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 vidas. No manchen, es increíble. Güey, ¿de verdad creen que esto no se puede jugar y volver a jugar y rejugar toda la eternidad? ¡Está increíble! ¡Hola, Chichino! Muy bien, muy bien. La verdad, encantada con este juego. ¿Buscas a la princesa Peach? ¡Qué pena! Está conmigo. Ah, qué puto. Ay, casi no llego. ¡Ha llegado el momento! Llegaste justo a tiempo para ver la creación de mi galaxia en el centro del universo. ¡Fíjate bien! ¡Ay, mamá! Desde esta galaxia gobernaré un gran imperio galáctico junto con Peach. Perdurará milenios. Ay, esperen, esperen, esperenlo. Mi imperio se extenderá a todos los rincones del universo. ¿Lo ves, Mario? Tengo planes muy interesantes. Así que te enviaré a otra dimensión. ¿Qué? No, en todos nos rifamos el doblaje. ¡Ay! ¿Cómo es entonces? Ah, sí, era así. Ah, puto.
Ahí está. ¡No! ¡Ah! No mames. No, no creo que sea. No, no es así. Ah, ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. ¡Ay, no! ¡Ya muérete! ¡No mames! Qué increíble. ¿Te fijas bien en lo que sigue? Miren. No, no mames, no, ya no quiero pelear contigo.
¡No! ¡Mi galaxia! ¡Mi imperio! ¡Esto no puede estar pasando! Ay, me dolió su sentimiento del Bowser. ¡Qué vergas! ¡No mames! ¡Wey, no! ¡No mames! ¡Le dijo adiós! ¿Todos se murieron a LB? No, güey, regrésenme a mi última media hora de juego. No quiero que esto pase. Acaban de nacer más estrellas. Estos pequeños también crecerán hasta convertirse en galaxias, ¿sabes? ¡Wey, no! Al concluir la vida de una estrella se convierte en polvo de estrellas que se reparte por el cosmos. ¡No mamen! Llegado el momento volverá a unirse para formar una nueva estrella y recuperar así la vida. Sin embargo, no es una repetición idéntica. Entonces, ya verás. ¡Güey! ¡No mames! ¡Todo lo que salvamos se murió! Se parece a la película. Toda la nueva vida hereda la esencia de las estrellas, incluso todos ustedes. No, güey, todos explotaron. Ay, no, está muy feo. No, regrésenme. Mi última media hora de juego. Quería quemar a papá de sus llantos que se escuchan.
¡Nel! ¡No revivieron todos! ¡Todos se murieron! ¡Y el destello nos dijo adiós! ¿Por qué nos dijo adiós? Eso fue muy triste. Falta la historia de Rosalina. ¡No, no mames! ¡Tú se murieron bien feo! ¡Ya no quiero nada! ¡Ah, oh, qué triste! ¡No mames! Cuando todos se despiden, no manches, así mi corazón se hizo así, todo así. Ya no quiero nada. Todavía falta el cuento. No, no mames, no debió de haber explotado así todo. La verdad hubiéramos llegado a los créditos desde hace un buen. Haruyasu Ito. No manchen, está hermoso. ¿Qué más jugarás el día de hoy? No, pues nada más, todavía nos queda una hora. Le vamos a dar a lo que nos faltó. No manchen, todo está increíble. No quiero saber nada de este juego nunca más. No, ¿por qué? Esa imagen está bien chida. Welcome to New Galaxy. Y justo hoy veía la Nintendo de Splatoon 2. ¿Cuánto salió? La 3, como 9, 9 y cacho. 9,000 y cacho de pesos. Justo hoy veía una frase de... una frase de How I Met Your Mother que se diría: New is better. ¡Huevos, Mario! ¡Destruiste todo! Ya puedes ver un capítulo nuevo de Rosalina. Ha aparecido el cometa púrpura. Chim. ¿Qué control traes? Ahorita estoy con los Joy-Con de la Switch, de la OLED. Y solo es 85 estrellas. Bienvenido otra vez. Sabía que regresarías tarde o temprano. Fíjate en el piso. 35. Este número representa la cantidad de superestrellas que necesitas para viajar a otro mundo. Puede que descubras algo sobre ti mismo, sin importar si tienes éxito o fracasos. 35, no mamen, es un montón. Tienes una carta de la princesa. Ahora estoy muy muy lejos, pero no tengo miedo. Estoy segura de que vendrás a rescatarme. Nada, pero ya te rescatamos. La princesa sigue siendo atenta. ¿Quieren que leamos la historia? Pero es que no sé de qué tanto nos falte.
Güey, me rompió mi corazón ver todo esto destruirse y a las cositas esas decirnos adiós. Ay, ¿quieren que leamos la historia? ¿No vas a leer la historia? Pues sí, es lo que estoy viendo. Pues ya tienes los 9 capítulos al haberte madreado Bowser. Pues a ver, vamos a leerla. Nememen. Sí, hoy el stream va a durar 1 hora y media. Ya nos vamos a LB. ¡Ay, qué bonito! Comencemos. Dos almas. Esto ya lo hemos leído. Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Un día, una muchacha encontró una nave estelar. En ella vivía Destello, un ser diminuto. La muchacha preguntó a la pequeña estrella: ¿Cómo te llamas? ¿Estás perdido? Soy Destello y estoy esperando a mamá. Vendrá por mí en un cometa. Destello llevaba ya esperando largos días y largas noches. La muchacha hizo una promesa a Destello: No te preocupes, esperaré contigo. Cuando cayó la noche, la muchacha tomó prestado el telescopio de su padre y observó al cielo. Por desgracia, por mucho que mirara al firmamento, el cometa que buscaba no aparecía. Pasaron los días, las semanas y los años, pero seguía sin aparecer. Al final, la muchacha le dijo a Destello entre suspiro y suspiro: Acabaré cumpliendo más de 100 años si nos quedamos aquí esperando. Entonces tuvo una idea. Vamos a buscar a tu mamá nosotros mismos. La muchacha y Destello arreglaron la oxidada nave estelar y pusieron rumbo al cielo estrellado. Y así fue como comenzó la búsqueda de la madre de Destello. Trozos de estrellas. Los días pasaban sin rastro del cometa, ni de un solo planeta. En su lugar solo se podían ver asteroides tan lejos como alcanzaba la vista. Si hubiera sabido que nos íbamos a tardar tanto, tanto tiempo, habría traído más mermelada, dijo la muchacha al sentirse hambrienta. Antes de marchar había preparado todo lo imprescindible: pan, leche, mermelada, un telescopio, un conejito de peluche, una red para mariposas y té con sabor al albaricoque. Pero olvidé traer agua. Al oír esto, Destello rompió a reír y la muchacha comenzó a hacer pucheros. Estaré bien mientras tenga trozos de estrella, dijo Destello. ¿Por qué no los pruebas? La muchacha no pudo seguir enojada después de escuchar eso. Destello continuó riendo y la muchacha no pudo evitar reír también. De acuerdo, supongo que puedo probar un poco. Con la red para mariposas de la muchacha, los dos se asomaron desde la nave y comenzaron a recoger trozos de estrellas. Estuvieron a punto de caer varias veces, pero continuaron. Los trozos de estrellas sabían como la miel. El cometa. Un rayo de luz atravesó la ventana de la nave. Creyendo que era el sol de la mañana, la muchacha miró por la ventana y vio un brillante cometa de color azul turquesa. La muchacha despertó a Destello y gritó con emoción: ¡Tenemos que llegar hasta ese cometa! Ambos descendieron sobre el cometa y descubrieron que estaba hecho de hielo. Buscaron por todas partes, pero no encontraron a la madre de Destello. Agotada, la muchacha se sentó sobre el suelo, algo desconcertada, incapaz de dar un paso más. ¡Mira! ¡Mira! Destello se fijó en el hielo de la superficie y descubrió varios trozos de estrella. ¿Qué te parece? Encontrar trozos de estrella es mi especialidad.
Destello estaba radiante. Aquí hay mucho hielo, pero también es muy cálido. Además, seguro que también encontramos agua. Es un paraíso. Tras pensarlo, decidieron vivir ahí durante un tiempo. Los dos continuaron buscando a la madre de Destello sobre el cometa de color turquesa. El sueño. Una noche la muchacha soñó con su madre. ¿A dónde vas? La muchacha preguntó mientras su madre estaba de espaldas. Su madre habló sin voltearse. No voy a ninguna parte. Siempre estaré observándote. Por el día seré el sol y por la noche seré la luna. Siempre estaré velando por ti. De repente la muchacha entristeció. ¿Qué ocurrirá los días de lluvia, cuando no pueda ver el sol ni la luna? Su madre permaneció pensativa un momento y contestó. Esos días seré una estrella que espere por el fin de tus llantos sobre una nube. Al despertar, la muchacha tenía los ojos bañados en lágrimas. Destello se acercó y le dijo. Tienes toda la cara llena de trozos de estrellas. Son lágrimas, no trozos de estrella. Estoy llorando porque nunca volveré a ver a mi madre. Al oír eso, Destello también comenzó a llorar. ¡Mamá, mamá! Viajaron sobre el cometa a través del cielo estrellado, y aunque encontraron muchos otros cometas, la madre de Destello no estaba en ninguno de ellos. Destello estaba muy triste. ¡Vamos, Destello! Las nubes de lluvia no se irán si sigues llorando, dijo la muchacha abrazando a Destello. Si dejas de llorar, te daré un regalo. La muchacha cerró los ojos y dijo con voz gentil, «Yo cuidaré de ti». Y en ese mismo instante sintió encenderse una llama cálida en lo más hondo de su corazón. Hasta ahí habíamos llegado. Hogar. Aquí irá la cocina. Aquí pondremos la biblioteca. Aquí pondremos el cuarto de juegos. La muchacha se dijo enérgicamente a sí misma. Desde que la muchacha decidió cuidar de Destello, había estado muy ajetreada. Es mucho trabajo, pero vale la pena crear un hogar feliz. Resultó que los trozos de estrella no eran lo único enterrado en el hielo. Había herramientas y muebles que eran distintos de todo cuanto había visto, y la muchacha los utilizó para construir una casa. Cuando terminaron, Destello dijo, «¿No crees que es muy grande para nosotros dos?». Tenía una biblioteca, un dormitorio, una cocina, una fuente y hasta un cuarto de juegos. Era muy espacioso, pero todavía faltaba algo. Ojalá mi padre, madre y hermano estuvieran aquí, dijo la muchacha con nostalgia. Era cierto, la casa era demasiado grande para los dos pequeños residentes. Aquella noche, abrazando su conejo de peluche, hacia su corazón, la muchacha se durmió en la nave estelar. Amistad. Los dibujos. Entonces, un día que la muchacha estaba sentada bebiendo té, un pequeño planeta de color de un albaricoque apareció en el horizonte. Allí vivía un ser igual que su pequeño compañero. La muchacha dijo emocionada, ¡ustedes dos son iguales! Pero ellos se quedaron callados y parecían un poco nerviosos. Los dos pequeños se observaban interminablemente sin acercarse ni alejarse. Es mi mamá. Al momento, el destello de color albaricoque respondió como un eco. ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá! Los dos destellos bailaban frenéticamente alrededor de la muchacha y ninguno de ellos se detenía. ¡No mames! La muchacha estaba tan encantada con esta adorable escena que comenzó a reírse. Y en ese momento ocurrió algo muy extraño. De repente, más destellos empezaron a saltar del planeta albaricoque. Eran destellos azules, amarillos y de todos los colores, pero todos ellos gritaban lo mismo. ¡Mi mamá, mi mamá! Al ver los destellos gritando, la muchacha reía más y más. ¿Qué voy a hacer con todos estos niños?
Los destellos la miraban confusos mientras ella reía aún más. Bueno, supongo que comenzaré poniendo a cada uno de ustedes un nombre. La muchacha decidió que, al día siguiente, se mudaría a vivir con todos los destellos en la nueva casa. El telescopio. Después de ver el cometa número 100, la muchacha pensó de repente: me pregunto si el planeta en el que nací todavía tiene un brillo azul. En ese momento recordó que tenía el telescopio de su padre. Observando con el telescopio, vio un pequeño planeta azul. Era aún más pequeño que un trozo de estrella. ¡Qué extraño! Está muy lejos, pero lo siento muy, muy cerca. Giró el objetivo del telescopio y el planeta azul creció y creció hasta enfocar una colina. Siempre había guardado con cariño el recuerdo de ese paisaje. Solía ir allí a ver las estrellas cuando vivía en mi planeta natal. Estaba viendo justo la colina de su infancia. Recordó aquella colina en la que estuvo con su padre mirando las estrellas. Recordó cómo bajaba en trineo por esa colina con su hermano. Recordó aquella colina en la que almorzaba con su madre los días soleados. Y... quiero volver, quiero ir a mi casa ahora mismo. La muchacha comenzó a llorar y los destellos estaban desconcertados, no sabían qué podían hacer. Quiero volver, quiero ir a mi casa en la colina, quiero ver a mi madre. La muchacha comenzó a llorar y sus gritos no tenían fin. Pero sé que no está allí, mi madre no puede estar junto a las estrellas, es imposible. Imposible porque mi madre... está durmiendo bajo el árbol de la... no mames. Los lamentos de la muchacha hicieron eco en la galaxia, pero solamente obtuvo silencio. ¡Todavía no se acaba! El deseo. Aunque la muchacha solía estar muy feliz, un día entristeció de nuevo. Destello se acercó y trató de animarla. Mamá, me tienes a mí. Y no te preocupes por tu mamá, ella está dentro de ti y eso quiere decir que siempre la tienes cerca. A mí me pasa lo mismo, me encantan los trozos de estrella porque me recuerdan a mi mamá. No, no, la muchacha no podía dejar de sollozar. ¡Ay, su carita! Destello, tras poner una cara penada, sonrió mucho. ¡Tengo una idea! Me convertiré en un cometa errante que les lleve a todas partes durante el viaje. Nada más pronunciar estas palabras, Destello se vio envuelto en un resplandor. Aunque parecía que su vuelo iba hacia las alturas más infinitas, cayó en picada hacia el mismo cometa. ¡Babam! ¡Se va! El suelo comenzó a temblar y una estela de luz brotó del agujero que se había formado. La estela de luz comenzó a dar vueltas como un torbellino frenético y finalmente se hizo un todo hasta formar la cola de un cometa. El destello renació en forma de cometa. La muchacha no podía comprender lo que ocurría, no cesaba de preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces un destello rojo dijo: nuestro destino como destellos es transformarnos en estrellas, cometas, planetas. Podemos convertirnos en todas esas cosas. Un destello verde dijo: cuando crezca, quiero convertirme en una estrella que traiga la sonrisa de un ser querido. Por último, un destello azul dijo: se transformó en un cometa muy bonito, ¿verdad? Todos los destellos gritaron a la vez: ¡no llores más, mamá! La muchacha dijo con susurro: gracias. Y seguidamente abrazó a los destellos. Desde aquel día, los trozos de estrella dejaron de brotar de los ojos de la muchacha.
El cometa, con gran dignidad y belleza, extendió su estela surcando el cosmos rumbo al hogar de la muchacha. Hola, Frambu. Familia. Destellos mil, telescopios mil. El cometa era tan bonito que la muchacha y los destellos lo convirtieron en su hogar. En la fiesta de bienvenida para un nuevo destello, la muchacha reunió a todos los destellos en la cocina y dijo: Hagamos un pastel y rociémoslo con trozos de estrellas, así será un pastel de estrellas. Los destellos, emocionados, comenzaron a reunir los ingredientes. Al ver a los destellos correr de un lado para otro, la muchacha pensó: Ahora esta es mi familia y estaré con ellos hasta que estén listos para dejar el nido. Y cuando se marchen los despediré con una sonrisa. Porque ese es el mayor motivo de felicidad para una madre. Aquella noche, cuando la muchacha se acostó, una suave luz la envolvió y le hizo recordar su planeta azul. Pero sería estupendo volver a casa una vez cada 100 años y dormir en mi rincón favorito. El cometa que llevaba a los Lumas y a la muchacha continúa su viaje por toda la galaxia. Hoy en día ya lleva sobre él innumerables compañeros que ya son familia, y una vez cada 100 años vuelve al planeta natal de la muchacha. Su estela es tan resplandeciente como siempre. ¡Oh! ¿Cómo estás, Frambu? Y así acaba la historia. Ay, son unos groseros. Además están peleando. Cállate. No sé de qué hablas. Les voy a prohibir que se callen ustedes dos. No mames, los dibujos son increíbles. La historia está bien bonita, bien narrada, pero los dibujos no manchen. O sea, puedes no leer y los dibujos te hacen llorar. Pues hemos acabado con Mario Galaxy. No sé, va a pasar lo mismo que con el Rabbids. No sé si en un futuro lo vayamos a platinar. Nos falta mucho, avanzamos bastante, hicimos muchos planetas. No tengo ni idea cuántos streams hicimos de esto. Pero pues hasta aquí lo vamos a dejar. Se cierra con la historia. Es hermosamente triste. No mames cuando dice que está abajo del árbol. No manchen. No, no, no. Y no me lo imagino en ustedes, amigos. Pero bueno. Pues vamos a volver, espero, con Mario Rabbids 2. Confío comprarlo en estas semanas. Ya les iré contando. Yo creo que sí vamos a cerrar, ¿no? Ok. Son 10 destellos. 10 destellos de estrella. Ay, no, está muy feo. Ya. Ya no vamos a llorar más. Más bien, vámonos. Yo creo que ya mañana, mejor mañana lo voy a seguir.
No creo mañana poder abrir, no sé si sigue cañoncito. No creo poder abrir temprano porque tengo más bits. Gracias, Eduard. Estos no son trozos de estrella. Vamos a. Mañana tengo cita en el dentista, entonces no sé a qué hora voy a poder abrir. Y prefiero que le demos así duro y tendido al Splatoon. Lo que es. Sí, así le vamos a dejar. Con el Oscarín. ¿Pero todavía va a estar otro rato? ¿Seguro que todavía va a estar, César? Que yo regresar. ¿Te vas de vago? Está bien. Pues lo iba a hacer a Bananita, pero vamos a con el Oscarín. Ah, ya no quiero saber nada de la vida. Ah, no, ya, más bien, les juro que ya no quiero pensar en la historia porque me pongo mal. Vámonos con Oscarín. No, ya no lo vamos a seguir. Vamos con Oscarín. Nos vemos mañana. Ya se acabó esto. Hasta aquí hemos llegado con el Mario Galaxy. Eso está muy divertido. Ya un juego más. Nos falta platinarlo. Lo haremos después. Mientras tanto, 5, 10, 15, 20, 25. No, güey, sí son un buen de estrellas. Bueno. No, bueno, ¿eh? Al menos ya vieron la historia. Vámonos, nos vemos mañana. Voy a tratar de abrir temprano, lo más temprano que el dentista me deje. Mañana es el último día de stream. Nos vemos para el Splatoon hasta morir. Y de ahí nos vemos al 3 de diciembre. Cachón, vamos a estar atentos con que abras el evento de Fortnite. Nos ponemos de acuerdo. Me escribes, porfa. Voy a seguir jugando. Nos vamos a estar ahí. Voy a estar ahí todavía. Probablemente les haga streams en otros canales. Ahí les estaría avisando en el Discord. Quiero ver si se arma uno que traemos ganas desde hace tiempo. Pero pues ya les avisaré. ¡Cuídense! No me quiero despedir, no me quiero levantar, no quiero hacer nada. Me quiero ir a mi casa con mi mamá. Pero bueno, vámonos con el raid. Muchas gracias, chicos. Gracias, César. Gracias, Edward. Gracias, Cayón. Gracias a Frambu que pasó por acá. Marianita que también pasó a saludar. Muchas gracias al que no sé cómo se pronunciaba. No me acuerdo ni cómo se llamaba. A Daniel por todas sus alertas, al Bru Slifer, Sliferin, Alex, hola y adiós, vámonos con el Oscarín. Gracias por sus bits, César y Edward. Muchas gracias, chicos, los quiero. Se acabó este juego. Ay, lo voy a extrañar un buen. La música y las gráficas son increíbles. Sí, lo voy a extrañar. Ni pedo. Regresamos con Mario Rabbids los martes. Sí, regresamos con Mario Rabbids. Sí o sí se compra en estas semanas. ¡Vámonos! Con Oscar. Les mando besos. Pórtense bien, cuídense mucho. Más bien, pórtense mal y cuídense bien. Y me invitan. Gracias por todo y nos vemos. Vámonos con el Oscarín. Bye, los quiero.